Julieta. ¿A dónde vas? Cualquiera diría que estás intentando evitarme. No, iba a dar un paseo. ¿Sola? ¿Y de noche? No me da miedo la oscuridad, ni me da miedo la soledad. Ya. Ya veo que hay muchas cosas que no te dan miedo. ¿Quieres un brandy? Está delicioso. No, gracias. A mí, en cambio, sí que hay cosas que me dan miedo. Hay algo que me asusta. La imprudencia suele causar grandes catástrofes. Ya. ¿Y se refiere a algo en particular? No. Hablo por hablar. Sin embargo, yo soy más bien de hablar poco. Y cuando hablo, no mareo la perdiz. Ya. Eres de esas que dicen verdades como puños, ¿no? Que siempre van con la verdad por delante. Todas esas cosas que ya he oído mucho. ¿Qué quiere decirme? Que me aburren los tópicos. Esa forma de hablar que tienen en el pueblo tan poco sutil. Mire, si quiere hablar conmigo, lo mejor es que vaya al grano y se deje de palabrería. Puede que usted sea un señor muy culto y que yo no haya ido nunca a la escuela, pero no tengo un pelo de tonta. Ya, ya lo sé. Eres espabilada y ambiciosa. Una combinación a tener en cuenta. Está bien. ¿Quieres que vayamos de frente? Hablemos de tu matrimonio. No sé por qué iba a tener yo que hablar con usted de mi matrimonio. Quiero que seas sincera conmigo. ¿Serás capaz de ello? ¿Serás capaz de ello?